Breves de la semana. Dios es noticia. Los hechos más importantes de la Iglesia en Puebla. Muy buen día para todos. Les saluda con mucho gusto Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares de esta semana. Inicio del ciclo escolar en el Seminario Palafoxiano. Séptimo aniversario de Radio Palafox. Ciclo de conferencias de la parroquia San Judas Tadeo. Encuentro con los obispos de México. Jornada de oración-acción por el cuidado de la creación. Vamos a ampliar la información. Inicio del ciclo escolar en el Seminario Palafoxiano. Con gran entusiasmo, los seminaristas y padres formadores del Pontificio Seminario Palafoxiano iniciaron el nuevo ciclo escolar que por el momento será impartido de manera virtual. Fue el presbítero doctor Marco Antonio González Bañuelos, rector de la institución, quien presidió la Eucaristía de inicio y estuvo acompañado por los sacerdotes formadores. El padre Marco exhortó a los seminaristas a ser buenos testimonios en este tiempo en el que estudian desde casa, que en medio de estas circunstancias puedan mostrar su entereza. Séptimo aniversario de Radio Palafox. Con gran alegría se llevó a cabo la ceremonia virtual por el séptimo aniversario de fundación de Radio Palafox, la radio católica en la web en Puebla. Hace algunos años que nació esta idea en la mente y el corazón de personas con mucho amor por la iglesia, con grandes deseos de evangelizar por los medios actuales, como lo es la web y redes sociales. Poco a poco y con mucho esfuerzo se vio realizado este gran proyecto que fue inaugurado el 22 de agosto del 2013 por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla. Radio Palafox cuenta con la riqueza de más de 100 conductores que pertenecen a diferentes movimientos católicos, todos ellos dejando a un lado sus actividades personales para realizar este gran apostolado de evangelizar, realizando creativamente sus programas con diversos temas. En la programación usted puede encontrar temas para jóvenes, para matrimonios, familias, la lección divina, programas de cocina, vocacionales y muchos más. Felicitamos y agradecemos de todo corazón a todos los colaboradores, sacerdotes y laicos que forman parte de esta gran familia, no solo por su gran esfuerzo, sino por el amor que ponen a su apostolado y transmiten en la evangelización. Aniversario del Seminario Palafoxiano. El pasado 22 de agosto, el Pontificio Seminario Palafoxiano celebró su 376 aniversario de fundación con una solemne Eucaristía presidida por el presbítero doctor Marco Antonio González Bañuelos, rector de la institución. Dicha ceremonia fue transmitida en vivo por la página de Facebook del Seminario Palafoxiano. Ciclo de conferencias de la parroquia de San Judas Tadeo. La parroquia de San Judas Tadeo, a cargo de los Padres Siervos de Jesús, transmitió en vivo su sexta conferencia con el tema Familia y Sexualidad, impartida por Joel y Luli Domínguez. Si le gustaría escuchar esta interesante ponencia, aún la puede encontrar publicada en el canal de YouTube y la página de Facebook Parroquia San Judas Tadeo Puebla. La Iglesia no ha parado la evangelización en las redes. La Iglesia nos sigue invitando a participar de las transmisiones que las parroquias, pastorales y movimientos católicos ofrecen y a ser instrumentos de amor y esperanza para quienes nos rodean, a fortalecer nuestra fe, a orar por los enfermos, también por todos aquellos que tienen que salir a trabajar todos los días y por los que no tienen trabajo. Agradecemos el esfuerzo y trabajo de quienes hacen posible que el mensaje de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros llegue a cada corazón. Les compartimos que a través del Facebook Dimensión Familia Puebla, cada jueves se lleva a cabo una hora santa por las familias a las 8 de la noche y es dirigida por el padre Mariano Montes Huerta. También por la página de Facebook Santuario Guadalupano Puebla se transmiten reflexiones de la palabra de Dios por el padre Agustín Enríquez. También catequesis para niños por medio de dibujos animados, reflexiones sobre la encíclica Laudato Si y también un taller para familias que es transmitido los sábados de 9 a 11 de la mañana. Y así son muchas las parroquias, pastorales y movimientos católicos transmitiendo la palabra de Dios con alegría y esperanza. Encuentro con los obispos de México. Ante la realidad que vivimos, los obispos de México han rediseñado la semana de formación permanente, con la anuencia de los consejos de presidencia, pasándola de presencia a 100% virtual e interactiva, con los fieles del país, presentándola como un espacio de encuentro formativo y sinodal,
que ayude a responder de una mejor manera el contexto adverso que nos acontece. Este encuentro se llevará a cabo del 31 de agosto al 3 de septiembre del 2020 y estará combinada con momentos únicamente para obispos y otros abiertos a sacerdotes, religiosas y fieles a través de nuestra página web y redes sociales. En los diversos talleres que se impartirán y en los momentos espirituales importantes que se ofrecerán en el programa. El objetivo principal de estos días se centrará en releer el proyecto global de Pastoral 2031-2033, desde la realidad más actual y los desafíos presentes y futuros provocados por la pandemia de COVID-19 en México, iluminados por la palabra de Dios y el magisterio del Papa Francisco, para enfrentar la desafiante situación cultural, económica, política, social y eclesial que atravesamos. Jornada de Oración, Acción por el Cuidado de la Creación. En el marco de la Jornada de Oración, Acción por el Cuidado de la Creación, a la que nos invita a participar Su Santidad Francisco, la Pastoral de Cuidado Integral de la Creación, Puebla, nos invita a participar de este jubileo por la Tierra a través de las transmisiones de la Santa Eucaristía y diferentes conferencias. El 1 de septiembre, unámonos en oración en la misa de apertura a las 7 de la noche por el Facebook Parroquia de la Soledad, Puebla. Posteriormente se impartirá la conferencia Jubileo por la Tierra a las 8 y cuarto de la noche por medio de Zoom. Si tu parroquia tiene también planeadas actividades en este tema, la puedes inscribir o pedir más informes en el correo electrónico pastoralcuidadocreacion@gmail.com o al Facebook Pastoral del Cuidado Integral de la Creación, Puebla. Para conocer más sobre el cuidado de nuestro planeta, que es nuestra casa común, les invitamos a participar de estas actividades. Línea de oración. ¿Necesitas superar una crisis? ¿Conoces a alguien que se sienta solo y confundido? ¿Te gustaría compartir tus sentimientos con alguien? La parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria cuenta con una línea de oración para brindar los primeros auxilios psicológicos ante una crisis emocional existencial. Teléfono 2222-64-35-66. Horario de atención de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Hasta aquí las noticias más importantes de la iglesia que peregrina en Puebla. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.